Hey, what up, besties? We're back with another video. Ya tiene como 20 minutos que empezó. Hola, besties. ¿Quién quiere venir a chingarle? Aquí estamos embarrando tamalitos porque para la, las fiestas navideñas. Agarra el de ese y dale así. Okay. Pues me quieren poner a embarrar tamales. La otra vez lo hice y no les pareció porque estaba que dejando toda la masa. Yo te doy las hojas como van y ya te los pones. ¿Sabes el palito ese? No mucho, ¿no? ¿Eh? No mucho, ¿no? A ver. Le sirve cucharadas. No hay mucho para que... Otro poquito. A mi abuela le encanta embarrar tamalitos, ¿verdad, abuela? Y es bien rápida. Y las manos se le ven. Mira, mire cómo lo está dejando, mire. Ay, está mejor así, a que lo salga como gordito. Miren, besties, miren. Mire cómo lo está dejando, mire. Mire, por eso le digo que moje tantito la, la cuchara, mire. Mire, a poco no le queda agrietado. Mire. Esto sí, este sí es un tamal. Le digo que moje tantito la cuchara y le embarre para que le quede, porque le está quedando bien feo. Un besito de agua. No, yo soy el youtuber, abuela. Mire, no, es que mire, se verá. Mire, mire, mire. Te digo a ti. Mire, mire. Y hasta mire, lo con la agua resbala más bonito, abuela. Pinche cholla. Nomás de que moje tantito la cuchara y te va más. ¡Ah, la abajo! ¿Por qué no puedo yo nunca cerrar eso? Bueno, ¿qué tipo? Mire. No, no está dejando. Aquí estamos en la escuela de la tamalada. ¿Ve? Mire, acá ni tiene. Diga, abuela, I'm sorry, besties. I'm sorry. Venga, pero mójala. Okay, besties, bueno, pues, aquí, according to my mom, si agarran la masa, tienen que echarle poquita agüita a la cuchara para que resbale. Para que resbale y se haga el tamal bien suavecito, así tipo Delias. Toda. Besties, díganle que también embarre para que sepa lo que es cuando se esté comiendo un tamal. Ay, yo embarro. ¿Cuánto? Pero no pongas al revés. No, nomás dígame cómo va la de la boca, yo embarro. ¿Sabes el palo? ¿El palo? ¿El palo? El palo. Besties, pues yo compré el Wish, compré un de este para según embarrar tamales. So, lo voy a usar para enseñarles cómo usarlo. Ahora, ahora. Ahora. De este lado, ¿no? ¿O de este? Yo te digo. ¿Qué, besties? Voy a ir a agarrar un tamal. Ahí está, en el cajón. Por mientras miren a mi abuela a embarrar los tamales. Voy a agarrar la masa en esta cosa que está aquí. Así como ven, lo agarré de Wish o de Amazon. De la HB. Quiere levantar el a Wish a Amazon y no puede. HB. No. Ay, mamá. Yo quería verme bien nice diciendo, lo ordené por Wish o por Amazon. No. Y usted, HB. Bueno. So, lo que voy a hacer, voy a agarrar poquita masa. ¿Cómo, mamá? ¿Eh? No, todavía no lo gasto. Ok, abuela. Okay, bueno, pues vamos a agarrar el tamal con la mano así, ¿verdad? Y le vamos a echar la masa. Tú lo ponías en la mesa. Ah, lo voy a poner en la mesa, así. Sí. Y luego lo apachurras. Ves, si te bates toda la masa. Pero me está quedando mejor que usted, abuela. Sí. Iré, iré. No, me traigo poquito de la masa, mire, mire, mire. Échale poquita agua para que le saque. Ay, 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 la maestra, échale poquita agua para que resbale. Bueno, Betis, pues, lo puse en la mesa, pero se me hace que lo tengo muy duro. Ma. No, esto es echarle poquita. Ok, vamos a echar poquita agua, besties.
Ok, Betty, bueno, vamos a tratarle otra vez. Ya le echamos un poquito de agua para que resbale. Se lo vamos a... Bien, ¿cómo te quedó? Mira. ¿Ni con agua? No, Bestis, este Bestis está muy verde. Este Bestis está muy verde. Ya se le olvidó cómo los hizo. Es que, ¿cómo le hacía? Yo lo agarraba así y su... Y lo ponía en la mesa. ¿Y es lo que estoy haciendo? Mira. Yo nomás lo agarraba así, le apachurraba así. Es que yo estoy mejor con la cuchara. ¡Atáscate! Sus, pásame la cuchara. Ok, Bestis, bueno, este de HB no sirvió. ¿Qué me traes de tu arma? Sí. Lo metemos un poquito en agua. Agarramos la masa. Así. Y la embarramos. No, 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 mi respeto para los que embarran tamales. ¿Y Irema? También se va. Es que tienes que echar el pedazo así. Moja. No, lo de atrás. Oh. Esto. Ah, más, ¿tú te metiendo toda la cuchara? No, pero con lo que le vas a embarrar. Por eso lo mete todo, dice. Ah, pues si quiere que meterme todo. ¿Cuántos bolsas de pollo con queso? Igual que ese día, unas dos docenas. Mi hermano, ni las hojas, ni nada. Mire todos los que llevo ya. ¿Dónde? ¿Aquí? Sí. ¿Sí? Ay, vestida mentira. No, tu abuela. Que no estén tan exagerados, mira, están muy grandes. ¿Por qué? Porque yo, así están las hojas. Pues que mucho es un pedacito. Yo todavía no acabo ni uno. ¿A qué edad comenzó a embarrar tamales usted, abuela? ¿A qué? ¿A qué edad? Empezó en 1800. ¿En 1800? ¿Años? ¿Eh? A los 8 años. Dígale, los besties, a los 8 años empecé. A los 8 años empecé a hacer tamales. Diga, Besti. Betsy. Besti. Así, ves. Ves. ¿Cómo ves? ¿Cómo ver? Ves. Ves. Ves a la tienda. Ves. Ves. Besti. A ver, dígalo. Besti. Besti. Ay, abuela. Es una historia cuando hacía tamaladas de niña, de no, joven. Ah, nosotros hacíamos tamales, pero como las mismas mujeres. ¿Dónde era? Porque poníamos mis tamales. Ah, ahorita estamos haciendo puras de marimacho. Cuando eran mujeres haciendo tamales. Porque ponían en el listamal. Poníamos mis tamales. Y por eso le digo que desde la era de Pancho Villa está juntando. ¡Pa! Dale, Junior, porque dejaste puro mugrero tú aquí. No, es que yo no pude. Nada, sí puede, nomás que nunca hacen el intento. No, ama, yo. Ay, ¿y los 5 minutos que duré intentándole? Es que necesitas agarrarlo así, mira. Es que chiste es, mira. No, no pude. Tiene que buscarla. Yo no sé. Ves, si ustedes saben enredar tamales. Ah, no, ¿cómo dice? Embarrar tamales. Porque yo no puedo. Aquí le faltó. Miren, besties. Será, está dejando todavía en feos esos tamales. Sí, sí, sabe. Todavía. Se empezó sí, desde sí que sabe. Nació a hacer tamales. No creo que no se va a embarrar. ¿Va a ser barra de masa? Cuando mira las esquinas y eso suena. ¿Está mejor así a esa vez? No, así está bien, pero que tiene que ver, mire. Tiene que ver dónde le falta masa. Como ahí le falta mucha masa, agárrele la cuchara, mójela y embárrele. Mire, no, mire. Miren, Bertis, ¿cómo los deja mi mamá? Mi mamá le va a tumbar el trabajo a Delia. No, está todo jodido. Ahí se queden todos con... No, será, es que mire, ¿verdad? No, creo que... ¿Ustedes creen que empezó a los 8 años a hacer tamales? ¿Ustedes creen eso? Yo no creo. Ay, abuela. Mira.
Está, mire, así si será, si sabe nomás sí, que huela. Lo hace de drede para que no lo ponga a hacer. Está toda la vida. Mira, mira, mire. Mire. No me será. No, me voy a cansar más de estar. Pues mire, como usted no tiene nada, se le dio en medio. Y estoy aquí, besties, haciendo esto por la cabeza hueca de un bestie de ustedes. Un bestie de ustedes. Besties, es que yo hablé a Delia's Tamales, a San Juan, a Macaren, a todos lados, y a mí me dijeron las muchachas que trabajan ahí, me dijeron que hablara para atrás el 22 para hacer la orden para el 24. Hablé para atrás el 22 y me dijeron que ya no había cupo, que ya no había órdenes, que ya no podían hacer nada. Y luego mi mamá me dice, ¿por qué no hablaste antes? Porque a mí me dijeron que hablara el 22. Y como soy muy obediente... Ay, sí. Ah, ah. Como soy muy obediente, o sea, hablé hasta el 22. Sí, para que le dijeran que no. Para que me dijeran que no. ¿Y para qué querías cargar a caderle 100 pico de tamales? ¡Oh! Pero cuente sus historias, por favor. Pues estoy oyendo y todavía estoy preguntando. Besties, es que mi abuela escuchó que en un restaurante venden tamales, but they're very, very expensive. Nos salía en $112 por 6 docenas. Y mi abuela entendió que eran 112 tamales. Y dice que para qué querían los 112 tamales. Ya entendí. Besties, me iba a maquillar para este video, pero este video fue de repente. Dije, ah, están haciendo la embarrada de tamales, voy a ir a hacer un poquito de contenido. Nomás, you know, just to keep up my channel going. Porque ya tengo ya que 3-4 días de mi último video que subí. So esto lo voy a tratar de subir ahorita. I'm gonna try to upload it today, besties. Alright, la abuela. A ver, ¿qué quiere para Christmas? Sí, los míos. A ver. Pero mire para la cámara. ¿Qué quiere para Christmas? Una bata. ¿Una bata? ¿O quiere un vato? Una bata. ¿O se ha portado bien o ha portado mal? Sí, me he portado bien. ¿Y cómo le hizo, ma? ¿Qué tan bien se ha portado? Pues que todas las mañanas me regañan. ¡Ándale! ¡Ya se le el peine! Todas las mañanas me regañan. Y te hace ¿pero por qué la regañan? Tiene una risa muy macabra. Una risa muy macabra. Porque no me levanto tarde, me levanto. No, ella se levanta bien temprano. Bien marihuana. Me levanto temprano a hacer mis alimentos y mi medicina. ¿Qué? Si se ganara usar la lotería, ¿qué compraría sí, primero? ¿Ah? Si se ganara la lotería, ¿qué compraría primero? ¿A quién compraría primero? Ajá. ¿A quién compraría? ¿A quién compraría con la lotería? Ah, ¿qué compraría? A ver. Billete. No, si se ganara usted la lotería. Ay, compraba a Willy Levy. ¿Eh? William Levy. ¿A quién? William Levy. Besties, allá está mi hermano, miren besties. Si lo tuviera enfrente, ¿qué le haría a William Levy? A ver, ¿cómo dice? Si lo tuviera enfrente, ¿qué le haría a William Levy? A ver. A ver. ¿Qué le haría? Me iba hasta arriba, ponía mi escalerita. Si iba a aventar el ropero, abuelita. Sí. ¿Cómo le iba a hacer? Mira, subir arriba. ¿De quién? O de Wally Levy. Anda muy perdida, ¿verdad? Bien perdido usted, abuela. ¿Le gusta el más feo? ¿Verdad? Pues sí, no tengo fotos, porque
también. Ajá. Este viene de allá, este clavillazo con los bigotes bien parados. Bueno, ya estuvo para la entrevista. Ahora vamos a hacer a la abuela bailar. Mírala, mírala, la está moviendo ya. Ok, besties, regresamos. Abuela, me voy a poner una canción. Ajá. Quiero que se levante. Quiero que se levante. Al instante. Ay, no, si es un tronco. Levántese, abuela. Y le va a hacer un bailecito aquí a los besties. Ok, sí. No, a los besis no. Besis. ¿Cómo bailaría esta canción que le voy a poner? A ver. A los besis. A ver, una. Una. Dos. Ya tenemos la bocina lista. Ok. Y pues, chingue su madre si me sale el copyright. Todo sea por contenido. Ok. Ok. Lo voy a necesitar al modo video. Pero mueva las caderas así, fuerte, que se vea. Bastante, negra. Bueno, besties, pues yo me despido aquí, les digo un poquito de contenido, just como les dije, just to keep up my YouTube channel going. Make sure to like, share and subscribe. Se los agradecería mucho. I'm trying to reach 1,000 subscribers. Estoy en 903 suscriptores. Y mi mamá ya está lista. Ya dale, ¿qué? El leve venga, para acá, para acá. Y te deje la tortilla. Déjele ahí. Le va a hacer así. Y luego cuando yo diga, never look back, always look forward. Okay. Bueno, ahí va. Never look back. No, otra vez porque me equivoqué. Una, dos, tres. Never look back. Always look forward. Hazte con la misma. Y hágale, hágale. Bueno. Pero ahora dígalo usted. Never look back. Never look forward. Y luego el este. Y luego. Bueno, para atrás a embarrar, ya se acabó el show. Thank you, besties. Thank you, bye bye. I'll see you. Salió oh, it's no.